Ante el Elche empezamos con el turno de preguntas. Carlos. Felipe, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Eh, Carlos Ayatz para, para Sin Tregua. Eh, la sensación general es que el, que el equipo ha mejorado eh, desde que has llegado al, al banquillo. Te, pero mirando un poco todo el otro día me decías, sí, bien, eh, un punto, pero necesitamos tres, necesitamos tres. Ahora viene un equipo fuerte como el Elche, cuatro victorias seguidas. En puestos de ascenso directo, rival duro, pero lo, lo mismo, ¿no? Es decir, tal y como está todo, solo vale ganar. Nosotros tenemos que ganar y tenemos que hacer cosas para, para intentar ganar. Un equipo que está en una buena dinámica, que, que todas las dudas que tuvieron al principio y que, y que no conseguían resultados, pues se pues han disipado con, con resultados y imponiendo el estilo que, que, que en un primer momento les costó, pero que ahora, que ahora les está funcionando. Pero nosotros tenemos que imponer lo nuestro. Es un partido en nuestro estadio con nuestra gente y nosotros tenemos que ir a intentar ganar. Eh, queremos ganar, queremos la victoria, la necesitamos y, y todo eso que todas esas sensaciones que tenemos las tenemos que, que corroborar los, los domingos en este caso para intentar conseguir los tres puntos y, y darnos el empujón que, que necesitamos para, para todo lo que vemos tanto en entrenamientos como en partidos que quede reflejado en la, en la clasificación y en los puntos. Eh, estamos bien, pero hay que, que demostrarlo el domingo y tenemos que poner a un equipo muy agresivo, físico, con, con mucha intensidad. Tenemos que, que bueno, que, que tratar de imponernos con lo nuestro y tratar de, de que somos capaces de ganarle, igual que, que ganamos a un equipo como, como el Sporting aquí en casa. Fuera hemos ido contra quizá los mejores eh, y ahora vamos a Valladolid la siguiente, los mejores equipos en su casa, pero. Eh, y a veces lo digo a los jugadores, no es una sensación que, que les tengo que decir para tratar de motivarlos, sino que yo tengo la sensación de que podemos ganar a cualquiera. Y tengo la sensación, cuando, cuando veo los partidos que, que ellos tienen, muchos argumentos, pero nosotros también tenemos los nuestros. Y que nosotros, haciendo las cosas medianamente bien, estamos para, para ganar a cualquiera. Eh, te pregunto por el tema físico. Eh, yo no recuerdo la última vez que las únicas bajas eran por el tema de. Eh, y compromisos internacionales tema de Búa, tema de cocho está todo el mundo bien y, y si es así bueno te pregunto primero si está todo el mundo bien y luego te completo no tenemos algunos jugadores con molestias pero pero bueno esperamos que de aquí a, a mañana podamos recuperarlos eh, pero en, en líneas generales estamos estamos bien estamos contentos disponemos de, de, la, de la plantilla y, y bueno esperemos que, que podamos contar con todos para mañana y en ese sentido te quiero preguntar, eh, ha sido importante el cambio en la dirección eh, médica, ¿no? Eh, no sé si está directamente relacionado, bueno, no me atrevo a opinar sobre eso, pero lo que sí que es evidente es que eh, hemos pasado de, de una, unas etapas, o diría años, donde lo normal era seis, tres, cinco bajas eh, por lesión por, por partidos, lesiones de larga duración, tocamos madera obviamente, pero, pero a que ahora mismo tienes a casi toda la plantilla disponible. Sí. No soy capaz tampoco de, de opinar, me, me pasa un poco como a ti, pero, pero sí que es cierto que, que para, en este caso para mí, como, como técnico, el, el poder contar con todos eh, es bueno, se te complica un poco porque en algunas posiciones tenemos muchos, pero bueno, para eso estamos, para decidir, para tomar decisiones y para tener diferentes alternativas y para nosotros en estos momentos es, eh, es, es un aliciente más y, y yo creo que, que para todos el el ver a la, a la gente sana, yo creo que es bueno, es bueno para todos. Contagia, lo bueno siempre contagia cosas positivas. Rafa. Hola Felipe, ¿qué tal? Rafa <coughs> TV del Diario Superdeporte. Cuando hablas de que este equipo puede ganar a cualquiera, hablas del nivel que tiene la plantilla, de los futbolistas que tenemos o del estado de confianza que hay a día de hoy en el vestuario. Gracias. Hablo un poco de, de, de lo que yo siento y lo que yo veo y, y lo que durante la semana. Eh, analizando los partidos veo, o sea, al principio uno cuando empieza a analizar al rival eh, ve que ellos tienen cosas, ve, ve las, las virtudes de, de los rivales, ve que tienen cosas que hacen bien, porque aparte no, nos ha tocado enfrentarnos quitando a la Andorra con, con todo el equipo de arriba, entonces ve las virtudes, pero, pero después empieza a saber y dice, claro, pero yo también tengo esto y yo puedo hacer esto y podemos hacerle daño de esta forma, y entonces a medida que va pasando la semana veo casi siempre que nosotros tenemos opciones para, para ganar. Eh, eso es una, una sensación que yo tengo y que, y que intento transmitir y que ellos yo creo que la ven cuando mostramos los vídeos y cuando, cuando hacemos el análisis del rival y cuando hacemos, eh, les mostramos las cosas que hacemos bien. Se junta un poco todo, pero todo esto, como te digo, tenemos que refrendarlo mañana, tenemos que poner en el campo todo, tenemos que aceptar los retos que nos vienen porque son retos y aceptarlos para pelearlos, lucharlos y esforzarnos al máximo en cada partido, en cada minuto y en cada... Yo el otro día, por ejemplo, les decía a los jugadores, para mí fue importante el otro día que salen, hay gente que sale dos minutos, tres minutos, cinco minutos, ocho minutos, y la cara con la que salen, la cara como intentar ayudar, en otros momentos a veces pasa cuando... Cuando sacas a un jugador cuatro minutos o cinco, pues te mira mal, te... ¿para qué salgo a los cinco minutos? No, cualquiera que de los que salió el otro día en Burgos en una situación muy difícil sale con la intención de poder ayudar. Y esos minutos a veces, los finales, no, no digo los cuatro o cinco últimos que son importantes, sino los, los que a veces salen de, de banquillo también son muy, muy importantes. Entonces, nosotros, esa es una cosa que, que yo veo en ellos. Y que me gusta, que me gusta que, que cada uno sienta que es un reto y que cada uno en los minutos que le toque sienta que puede ayudar al equipo y sienta que, que puede hacer que, que ganemos los partidos. Sergio. Hola Felipe, Sergio Martínez para nuestro Sport. Quería preguntarle por cómo está el vestuario, porque estás lanzando el mensaje de que hay que ganar mañana. Eh, no sé si el vestuario encara este partido como una final, por miedo a dejarse, o sea, quedarse en mitad de, de nadie. Gracias. No, lo, lo afronto como afrontar el siguiente y como afrontar el anterior. Eh, tampoco quiero engañarme a mí mismo y transmitir un mensaje de que, de, de que no es así. O sea, nosotros necesitamos ganar y tenemos que darlo todo. Después verá lo que, lo que dice el campo, lo que dice el terreno de juego, lo que dice el resultado. Pero nuestra intención tiene que salir, ser salir a ganar. Y a partir de ahí veremos cómo se desarrolla. Pero nosotros tenemos que tener esa intención. Después ya veremos. Y tenemos que tener la intención, y vuelvo a repetirlo, de salir... A muerte, de salir cada partido a dar el máximo, de que no nos tenemos que quedar con nada y llegar al vestuario muertos, como, como llegamos en el partido del día del Sporting o como el otro día en Burgos. No queda otro camino, no queda otro camino. Y cuando demos el máximo, después veremos si nuestra capacidad, nuestro momento anímico, nuestras cualidades técnicas, nuestras cualidades físicas nos han dado o no nos han dado. Pero no podemos ahorrarnos nada en cada partido ni en cada entrenamiento. Javi. Al hilo de lo que comentas, Felipe, mañana se dan muchas circunstancias para que se viva un partido, no sé si especial, caliente, derbi autonómico, acompaña el horario, es domingo, seis y media, se espera presencia de aficionados ilicitanos. ¿Qué papel también va, va a ocupar también lo, lo ambiental eh, el aficionado? Para nosotros es muy importante, es, es clave. Nosotros, o sea, el, el equipo es mejor equipo cuando, cuando, cuando siente esa comunión, cuando ha pasado, cuando pasó el desde que estoy yo el día, del, el día del Sporting, o sea, esa sensación que tiene el jugador es muy difícil de, de suplementar con, con algo o de complementar con algo. Entonces, para nosotros es muy importante, es muy importante, pero nosotros también soy consciente de que nosotros tenemos que darles cosas y tenemos que darles como les dimos en ese día. Y, y ese día, eh, la gente cuando ve un equipo que, que corre, que pelea, que, que transita rápido, que que hace las cosas bien, pues, pues al final se, se engancha. Pero, pero bueno, yo estoy convencido de que, de que va a ser un buen partido y que nosotros vamos a contar con, con nuestra gente. Carlos. Está eh, preguntando aquella señora. Felipe, te pregunto, hablábamos de las, de las bajas por compromiso internacional. No sé si precisamente el otro día eh, entró Cocho, entró muy bien y... y y te da un poco de rabia el no poder darle darle continuidad y aprovecho y te pregunto también por el por el caso de buba eh, que al final además tiene el tema de, de luego el europeo a finales de mayo que en el caso de que también nos estemos jugando algo pues también se lo puede perder sí pues buba al final fue el primer partido no jugó eh, bueno van a la, llaman a la selección va y ya está y lo de Cocho, pues contento por él, contento, a ver si son capaces de, de clasificarse, de ganar el siguiente partido. Y contento por él, porque también jugó, con nosotros estuvo bien, acabó, como estábamos hablando, muy muy cansado. Eh, pero contento por él. Y ahora nada, pues otros tienen oportunidad, ahora es la oportunidad para otros, para que, que puedan jugar. Él salió ese partido después de, de salir un rato, después de la lesión y de, y de la expulsión. De la, de la expulsión. No jugó el día siguiente y contra el día que le tocó jugar lo dio todo. Eso es lo que yo quiero. Cada uno cuando lo toque quede lo máximo. Después tocará elegir, pero contento con él y contento por las circunstancias que le están acompañando. a Un jugador que se lo merece y que, y que ha trabajado, luchado y peleado para, para estar donde está. Y seguro que, que va a llegar a más. Por lo que comentas, Felipe, ¿consideras que este partido puede ser o es la primera final eh, que queda de aquí a que, a que acabe la temporada de regular para estar o no quedar descolgados de, de esa liga de, de playoff? No es una final, pero queda mucho, pero, pero sí es muy importante. Es muy importante porque, porque necesitamos ganar para juntarnos. Final no es, pero, pero claro, entre antes ganemos partidos y consigamos puntos de, de tres en tres, pues, pues, pues mucho más fácil lo será. Entonces, bueno, no, no es una final, pero sí sabemos de la importancia, pero esa importancia al, al, al revés de, de, de contraernos o, o de hacerlo algo malo nos tiene que dar energía, tenemos que, que sacar de, de esa importancia del partido y de esa importancia de volver a conseguir tres puntos en nuestro estadio, como fue contra, contra el Sporting volver a, a ser un equipo sólido como lo fuimos atrás, que no sé, hemos tres o cuatro partidos eh, sin encajar, no me acuerdo bien, en nuestro estadio, pero necesitamos ganar y necesitamos meter goles para, para ganar. Aparte de esa solidez, necesitamos eh, ser más certeros y, y tratar de hacerlo. Pero ya te digo, en vez de ver como algo que, que nos minimice el, el tema de, de hablar de la importancia de los puntos, lo que nos tienes que dar es una energía para, para ir por ellos a, a tope. Rafa. Felipe, viendo el partido del pasado fin de semana contra el Burgos, no sé si a ti como técnico te dio un poco de coraje ver cómo el equipo en jugadas de estrategia del rival es bastante débil. Fue el caso como el equipo encajó el 1-0 de, de San Cris. Y luego también como en la primera parte eh, no estuvo del todo acertado en la circulación de balón. Y también a la hora de acercarse a, a portería, porque si sí queremos un levante mucho más ofensivo y mucho más, eh, con mucho más carácter y un poco más eh, descarado cuando empató el partido. No sé si a ti, como técnico, esos escenarios te dan coraje. Ver que el equipo, cuando eh, está en igualdad de condiciones, pues le cuesta, pero cuando se ve por debajo del marcador, se queda un paso al frente y se ve con, con la autoestima, con la capacidad para, para darle la vuelta al partido. Gracias. Bueno, a lo largo de la temporada ha pasado diferentes. Ha pasado eso y ha pasado otras cosas, pero a mí lo que. Lo que... Lo que me da es que nosotros, lo hemos hablado muchas veces, tenemos para jugar, tenemos para tener la pelota, tenemos para darle ritmo y en esas circunstancias nosotros eh, perdimos muchos balones, lo que nos hizo estar por debajo de lo que queríamos. La jugada de estrategia, sí es, es cierto que, que nos hacen de estrategia, eh, pero se dan muchas circunstancias que a veces... Pues bueno, pues te dan en contra. Le va el rebote, le vuelve a caer, eh, Burgui se resbala, se gira, se resbala, le vuelve a caer y, y mete un golazo. Eh, bueno, no es una falta, no es un, un tema directo como a lo mejor pudo ser en, en Oviedo, pero sí que lo estamos trabajando y cambiando algunas cosas para, para tratar de, de ser un poquito más fuertes en ese aspecto, porque tal igual que nosotros también ganamos el partido que ganamos contra el Sporting en, en una acción de estrategia, también hemos perdido partidos en ese aspecto. Y lo único que, lo que sí veo y lo que, con lo que sí me quedo es que, que a pesar de, de, de cuando hacemos las cosas mal, en el descanso hemos sido capaces de cambiar cosas y de mejorar. Y eso a veces no es fácil en un campo como el del Burgos, que, que, que aprieta, que, que está en un estado de ánimo muy grande y de euforia. Y nosotros fuimos capaces de, de sostenernos y de volcar el partido hacia nosotros. Y lo que me queda es que nosotros, con 1-1, eh, hubo momentos en que veíamos que, que estábamos para meter el segundo y que, y que, y que tuvimos opciones para meterlos, aunque ellos también tuvieron pero estuvimos en el partido hasta, hasta el final y, y al final bueno, acabamos muchas veces más en campo de ellos pero las cosas a veces uno no sale como las planean uno el rival también juega pero sí que tenemos la capacidad y, y lo hemos hablado con los jugadores lo hablamos con los jugadores nosotros somos capaces de ganar eh, dominando el juego y también somos capaces de ganar eh, cuando nos toca defender más atrás, cuando nos toca defender en un bloque más bajo de lo que queremos, porque tenemos jugadores con características para ganar con, con espacios. Javi. Felipe, no sé si el Eche puede ser un poco el, el ejemplo de lo que ojalá ¿no? le, le pudiera esperar a Levante. Me refiero. Ha pasado por varias eh, etapas ¿no? en esta liga, lo decías, arrancó muy mal, pero hace un mes estaba prácticamente con los puntos del Levante. Lleva un mes buenísimo, con cuatro victorias consecutivas, y claro. se ha metido no en playoff, está en ascenso directo. Claro, es cierto que al, eh, a otros nos, nos ha costado ganar y a los que están arriba también les costó. Bueno, cada uno tiene sus, sus circunstancias, cada uno tiene sus jugadores. Nosotros lo que sí creemos y pensamos, no porque lo haya hecho el Elche o, o el Granada el año pasado o algún otro equipo, que nosotros tenemos mimbres y argumentos como, como para ganar más, entonces eso es lo que tenemos que hacer de aquí al final, ganar más partidos y en esa línea queremos y es la que queremos mostrar, mostrar mañana contra el Elche Carlos Felipe, te quiero preguntar por dos, dos jugadores eh, primero por Brugui eh, no sé si tienes... La, es verdad que lo estás utilizando de, de casi todo ya, casi de lateral, de, de, de bueno pues banda. Eh, pero es un él responde prácticamente siempre. Pero es un futbolista con gol eh, y sobre todo cuando está cerca del área. No sé si tienes un poco la tentación viendo que, que está costando arriba de meterlo como segundo punta o de, o de llevarlo más al centro, de sacarlo de ahí. O también ese trabajo que él tiene eh, hace que te cueste más moverlo de ahí. Como tú has dicho, él, él está respondiendo bien, donde, donde lo ponga, porque tiene energía, porque tiene ganas, porque tiene ambición, porque, porque tiene muchas cosas que van relacionadas al carácter. Y eh, claro que lo piensas a veces, pero también sé que él, que él mete más goles desde banda que estando en estático, en de delantero. O sea, él cuando hizo goles en, en Miranda o cuando los ha hecho aquí, a veces no ha estado siempre de delantero. Es, es un goleador o es un, un jugador que tiene gol pero más llegando que estando. Estando le cuesta más y, y llegando sorprende más. Es cierto que a veces tiene que hacer recorridos largos, pero él tiene libertad, tiene fuerza, tiene energía y el otro día apareció por el medio porque su intuición le, le dijo que, que tenía que aparecer por allí. Él tiene libertad para, para hacer, incluso en algún momento pues, me vienen él y Fabricio para cambiar posiciones, pero yo creo que él, él tiene, tiene más, más posibilidades cuando aparece por sorpresa que cuando está en el sitio. Y el otro es eh, Xavi Grande. Eh... Cuando te pregunté hace unos días, dio un poco la sensación de que tampoco estabas especialmente o que no contabas especialmente con, con él. El otro día juega, eh, dio un paso adelante, ¿qué sensación te, te, te queda? Es decir, eh, Xavi ha reaccionado como esperabas que reaccionara y ha dado ese paso adelante. Sí, porque ha reaccionado bien y ha reaccionado lo que indica su calidad, que a lo mejor en, en hace tiempo atrás él estaba un poco más tensionado en, en determinadas situaciones pero ha reaccionado desde jugar bastante bien con el filial, desde jugar de continuo con el filial y de jugar bastante bien y de jugar a un nivel alto y haciendo las cosas que él hace. Y el otro día estuvo bien, empezó un poco porque es normal, porque lleva sin jugar, porque, porque a veces la gente que quiere mucho a los equipos y porque viene desde las inferiores tiene una sensación más de, de quizás de responsabilidad o, o de miedos o de o de una sensación de... porque tiene mucha gente que lo está viendo, mucha gente de, del club y mucha gente que está esperando de él. Y él está ahora al nivel que nosotros esperamos, pero él tiene para, para todavía darnos mal. Y estoy contento con él porque no era un partido fácil, porque era después de estar, de estar fuera un tiempo volver. Y eso pasa con los jugadores al final. O sea, a mí me gustan los jugadores que no se rinden, que tratan de volver a mostrarte, y ahora pasa con Xavi y pasará con otros. Y el que no se rinde va a tener su oportunidad, y el que se rinde pues, va a ser un, un problema de él. Pero sí que es cierto que a día de hoy la gente está tirando hacia adelante y no está bajando los brazos, como te ponía de ejemplo la gente que el otro día salió muy, muy pocos minutos y sí intentando trabajar y hacer algo para, para ayudarnos en, en los últimos minutos contra el Burgos. Eh, Felipe, hablando de, de rival, ellos tienen una baja muy importante como Nico Fernández, eh, pero dijo ayer Becacheche que, que bueno iban a ser protagonistas. No sé qué se qué espera porque también es un equipo que es el tercer menos goleado de, de la categoría. Eh, ¿Qué espera derecho y cómo piensa contrarrestar esa, ese equipo que es que no encaja ahora? Muchos resultados fuera de casa han sido 0-1. Gracias. El que he visto durante todos durante los últimos partidos y el que he visto durante esta semana. Es un equipo agresivo que va con la presión muy fuerte, que trata de no dejarte de tiempo para pensar y, y que trata de, como él ha dicho, de, de, de imponer su, su estilo. Entonces venga, espero el mismo Elche porque aparte una cosa que, que funciona también como les está funcionando no, no creo que la cambie porque, porque les falte uno de los Nicos y, y bueno no sé lo que o sea, lo que más o menos van a hacer, pero no, no, no estoy tan preocupado como lo que quiero que hagamos nosotros. Entonces, eh, nosotros vamos a tratar de, de como, él, como él dice, de, de imponer su estilo y nosotros trataremos de, de imponer el nuestro y, y, de, y de ser un equipo, como él también dice, dominador, de ser dominador. Y si no lo somos en algún momento, que, no lo, que puede que no lo seamos, porque ellos son, son un equipo que, que sabe lo que hace, que te aprieta rápido, que, que no te deja pensar. Pues sabiendo que en esos momentos también nosotros le, le podemos hacer daño al Elche porque tenemos jugadores con características para poder hacerle daño. ¿Alguna pregunta más? Nada, finalizamos la rueda de prensa. Muchas gracias. Vale, gracias.